Será un gran honor si nos acompañan. Mis amigos Jedi y Sith, bienvenidos de vuelta. Ahora es el turno de los holocrones Jedi, sus usos y orígenes. Sin más preámbulo, vayamos a una galaxia muy muy lejana. Los holocrones Jedi se usan para guardar y preservar las mejores enseñanzas para crear un registro para que futuras generaciones puedan acudir a ellos y descubrir los misterios de la fuerza. Los holocrones Sith se hicieron 3.000 años antes cuando menos, pero, a diferencia de ellos, los holocrones Jedi no requerían el uso del lado oscuro para usarlos. Tu energía debía ser pura, y debías tener la mente en calma para poder tener acceso a sus contenidos y enseñanzas. Me parece interesante que hayan bloqueado el acceso a energías opuestas, como la luz y la oscuridad. Los holocrones eran dispositivos que se activaban a través de la fuerza, con marcos hechos como de cristal, que contenían fenomenales cantidades de información reunida por el guardián del dispositivo. Tenían información sobre técnicas de la fuerza, instrucciones de y para los usuarios de la fuerza. Los holocrones Jedi solían tener forma de cubo, mientras que los Sith tenían forma de pirámide o tetraedro. Otras formas geométricas también se usaban. El holocron usaba cristales orgánicos y tecnología de hologramas para capturar la apariencia y conciencia del dueño del holocron. Con esto se creaba un holograma tridimensional ante quien lograra abrirlo. En los archivos Jedi, en Cursant en el templo, habían cientos de holocrones. Incluso, dentro del templo Jedi, había una cámara específicamente diseñada para ellos. Además de guardar los holocrones creados en la galaxia por los Jedi, los archivos también tenían detalles para crear holocrones y para abrirlos. Si un Padawan no tenía el potencial para aprender lo que ofrecía el holocron, no le hablaría a profundidad en cuanto a su conocimiento. Algunos holocrones se activaban al desensamblarlos con la fuerza y luego insertar un cristal especial que desbloqueaba el holocron. El dueño del holocron era quien comúnmente escondía el cristal, por precaución, pero se sabe que hay Jedi o Sith que prefirieron cuidar los cristales al llevarlos consigo mismos a todas partes. Tiempo después del final de las Guerras Clon, Grakus el Hutt consiguió algunos holocrones Jedi y los envió a Nar Shaddaa. Estos fueron tomados por Darth Vader para impedir que se entrenara una nueva generación de Jedi. Espero les haya gustado este corto video sobre holocrones. ¿Cuál abrirían ustedes si pudieran? Los leo y los veo en el siguiente, y hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.